Hola, me encanta saludarlos hoy desde Palenque Cultura Bar. Con nuestra invitada tocaremos un tema muy importante como es la cultura afro, la esencia del ser, el sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Bienvenidos. Ella es Yahaira Daza Toncel, más conocida como Mama África. Bienvenida entre nos. Muchísimas gracias por la invitación, Lina. Estoy muy feliz de que me hayan invitado a tu programa. Pero muchos dirán Mama África. Ya en Valledupar hay gran número de personas que conoce todo lo que lleva este movimiento, diría yo. Es una marca propia. Pero, ¿qué es Mama África? Bueno, Mama África es eso. Es una mujer empoderada. Mama África nace de las ganas de empoderar a esas mujeres que quieren autorreconocerse y no encuentran como de pronto las herramientas para poder hacerlo. ¿Por qué Mama África? Usted está diciendo mujer empoderada, sí, pero ¿qué significa en la lengua Mama África? Mama, como te digo, significa mujer y África, o sea, mujer de África, como quien dice. La autenticidad. La autenticidad. Cuando hablamos de empoderamiento, yo me refiero es al uso, cuando se usa el turbante, porque el turbante es un elemento de empoderamiento femenino en todo lo que es el tema afro. Bueno, y vamos a hablar de los turbantes, de cómo usarlos, cómo hacer las personas que no tenemos esta gran cabellera que tiene Yahaira, como yo, por ejemplo, pero que hay muchas formas de usarlo y que se ven hermosas de todas las formas. Yahaira, pero yo quisiera... Está muy de moda el tema afro. Está de moda ahora porque, yo diría, porque hay muchas personas que se engoman con los temas. Mientras que para muchas mujeres o muchas personas, hombres también, es un tema de recuperar esa cultura y esa autenticidad. Para otros simplemente puede ser un tema de vanidad. Pero, ¿cómo nace en Yahaira esas ganas de recuperar ese tema de la cultura? Usted es guajira, pero ha decidido empoderarse de este tema aquí en Valledupar. Sí, lo que pasa es que de todas maneras nosotros somos trienia. Así es. Y la raza siempre como que llama. Al principio yo comencé a vincularme a colectivos que se encuentran aquí en la ciudad y buscando como esa inquietud del por qué y el para dónde quiere ir uno. Entonces yo siempre usaba el turbante, pero no sabía el significado que cargaba sobre mí ese turbante como tal, y el entrar de pronto en la curiosidad de saberlo es lo que me lleva a esto. Bueno, como tú dices, puede ser utilizado el tema afro como de moda, como el boom del momento, que las niñas con el cabello rizado están de moda, que el turbante está de moda. Pero es precisamente porque las mujeres hemos decidido como que reivindicarnos con esa raza nuestra, y lo vemos en periodistas, lo vemos en cantantes. Entonces eso es como un llamado a ven, unámonos y rescatemos lo que somos. Yahaira, el tema, el ser afro, el ser moreno, el ser negro, pasó de ser el tema apartado, el tema que siempre relegaban, para hoy ser uno de los temas principales. Hoy en día muchos quieren ser afro. Sí, esa es la parte como negativa de la historia, porque igual actualmente tú te puedes autorreconocer como afro y es válido, pero igual se está usando más que todo como para beneficios políticos o beneficios económicos, y no como esa reivindicación con el ser y con nuestra herencia africana como tal. Entonces se está volviendo más que todo eso como una moda, y queda de parte de nosotras poder decir y llevar ese mensaje que no es una moda, sino que es esencia, es lo que somos y lo que proyectemos. ¿Mama África solo la encierran mujeres, la conforman mujeres, o también hay papás África?
Bueno, sí, yo, los hombres son bienvenidos, sino que los hombres son como un poco más escépticos con el tema y todo, pero sí, afortunadamente hay hombres que se atreven a llevar el turbante y lo llevan como con orgullo también. Y como yo hago talleres de turbante y todo eso, la idea mía siempre ha sido mostrar a esa gente y decirle a esa gente el significado, porque no lo quiero que lo usen como una simple moda, sino que sepan lo que están llevando y la carga que tienen en su cabeza. Ya, Jaira, vamos a seguir hablando de turbantes, de la moda afro, de todo lo que es esta recuperación de esta hermosa cultura, porque encierra, además de turbantes, es todo un conglomerado de costumbres, de tradiciones. Vamos a seguir hablando un poquito de esto, pero también de cómo mantenerse hermosa, así como Yahaira, esa cabellera, de cómo las niñas y los niños deben sentirse orgullosos de cómo son, de cómo Dios los trajo al mundo. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Entre Nos. Yo me siento linda, así como estoy ya, Jaira, con el cabello lacio, aunque mi cabello también es crespo, pero yo digo, infortunadamente, no es tan voluptuoso, no tiene tanto volumen, tan voluminoso como el tuyo. ¿Cómo, Jaira? ¿Qué hace Jaira para conservar ese cabello así hermoso, ese afro y esos rizos divinos, que además no es nada fácil? Para nada. Bueno, al principio yo también me alisaba el cabello. Yo creo que eso fue una carga que las mamás le hacen a uno, porque igual, a la edad que yo comencé a alisarme, yo no tenía la responsabilidad para hacerlo, sino que mi mamá decidió que yo debía alisarme el cabello. 15 años tenía yo cuando empecé. Luego ya desistí de eso y mi cabello volvió. Entonces, a raíz de todo esto, de querer de reivindicarme con mis raíces, tomé la decisión de no más químicos en mi cabello y comencé como el proceso de la transición. Y el turbante me ayudó mucho, también las trenzas. Y ya el cabello como que respira y ya él solito se da volumen, se da todo. Entonces, pero sí, como te digo, dicen que el cabello así es, no es tan ordenado y no necesita tantos gastos, y es totalmente lo contrario, porque necesita mucha hidratación y todo eso, y eso conlleva gastos y horas frente al espejo. Mire, yo soy testigo de eso porque mi hermana también lo usa así, y son horas frente al espejo, bañándose, acomodándoselo, hidratándoselo, y realmente no es nada fácil y es muy costoso. Pero Yahaira, hay algo muy importante que está realizando Mamá África que me encanta, porque soy una convencida que hoy en día debemos dejar a un lado el tema de las tendencias, el tema de dar una talla. O sea, la talla la debemos dar con nosotros mismos. Correcto. Y ser orgullosos, sentirnos orgullosos de las características y las cualidades que Dios nos dio. Mamá África está llegando a los colegios, está llegando a la población estudiantil, a la población juvenil, donde yo creo que están en la edad más crucial, porque muchos de ellos están definiendo lo que es su personalidad. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes están llevando a estos jóvenes? Bueno, la parte social de Mamá África se dedica a eso, a llevar como ese mensaje a las escuelas y a los colegios sobre el quererse, independientemente si son negros, blancos, amarillos, del color que sean, que defiendan sus raíces y que se sientan orgullosos de lo que son. Entonces es como un mensaje de herencia, de valorar lo que somos, de valorar las raíces de donde venimos, y el llamado a esas niñas y a esos niños que de pronto le hacen el bullying en el colegio, que porque tiene el pelo ñongo, que pelo malo, que esto, que lo otro, y se ven como un poco apartados de ellos por simplemente por esas características. Las experiencias son muy buenas y son muy positivas, y siempre nos encontramos niños que quieren como decir, sí, yo soy negro y me gusta ser negro y no me gusta cuando me dicen así. Y hemos encontrado niños que se han desahogado delante de todo el colegio, y a raíz de eso como que se siente como más libre y dejan esa carga y ya las cosas como que se alivianan. Entonces es una labor muy bonita. Nosotros vamos, hacemos la charla en las instituciones, le damos tips a las niñas para que cuiden sus cabellos, a los chicos también, porque sabemos que hay hombres que también tienen el cabello rizado,
y también enseñamos a ponerles el turbante y el significado que tiene el turbante para que ellas lo puedan transmitir y lo puedan llevar con orgullo. Yahaira, Yahaira es también madre, tiene hijos. ¿Cómo ha sido el proceso con sus hijos, la experiencia? ¿Ellos han vinculado a todo este tema de Mamá África, especialmente la parte social? Bueno, sí, al principio es bastante pesado porque igual tengo, son dos niñas y ellas tienen el cabello bastante rizado también, un poco más que el mío. Entonces, lo que ven ellas en la televisión son princesas con cabellos largos, con cabellos lácidos. Entonces, ella se desespera porque ella siente que no le crece su cabello. Pero al ver que mis amigas, que el círculo social con cual yo me rodeo, que los mensajes que yo llevo a los colegios, ella ha tenido como que de pronto un poquito de aceptación, ya está cogiendo como el turbante como un accesorio, ya me dice, mami, quiero que me pongas un turbante. No todo el cabello, pero por algo se comienza. Igual no quiero presionarla, quiero que las cosas de ella le salgan libremente y que si lo llega a usar es porque ella sí lo quiere y no porque yo se lo imponga. El turbante, vamos a hablar del turbante, pero primero vamos a una pausa, ya regresamos con más Entre Nos. Continuamos Entre Nos, Yahaira, en esta oportunidad nos acompaña May Paola, quien es también la creadora de estos hermosos accesorios que estamos luciendo hoy, divinos, muestren los suyos. Y ella va a ser nuestra modelo para que Yahaira, para que Mamá África nos explique cómo usar los turbantes. Yo me siento identificada con ella porque también soy de poco cabello, entonces cómo hago para que no se me caiga o para lucirlo así de linda como lo usa Yahaira. Bueno, primeramente nosotros en Mamá África utilizamos telas africanas. Las telas africanas tienen unas características muy especiales, que ellas son doble faz, son igual de ambos lados, y la textura y la dureza de la tela nos permite que el turbante también quede paradito y nos ayude a lucir más bellas. Ok, entonces vamos a hacer, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer el turbante como más fácil de hacer, el básico. Nosotros siempre tenemos que utilizar, a mí me da risa porque la gente me dice a veces, ah, pero es que tú vendes la tela. No, pero es que el turbante es esto, un pedazo de tela. Y lo que nosotros hacemos es el amarre. Okay. Entonces vamos a enseñar el amarre más fácil. ¿Desde la mitad? Siempre cogemos la mitad, la ubicamos en la parte de la nuca. Las mujeres que tienen el cabello liso, por lo general se hacen una cebollita y si quieren dar volumen, esta clase de tela les ayuda a dar el volumen. Ok, perfecto. Entonces, comenzamos. Estamos en el centro. Tratamos de ir acomodando antes de anudar. Simplemente es un nudo sencillo. Acomodamos por los lados. Y ahora, como ustedes tienen poco cabello, lo que vamos a hacer con esto es ayudarnos a dar volumen. Y lo que hacemos es ubicar la tela en la parte de atrás para que no se vaya a ver así como todo agachadito. Y esta última, igual, pero con esta ya vamos a darle forma. Ahí vamos acomodando poco a poco, de acuerdo a cómo vaya quedando. La ventaja de estas telas es, como te digo, la facilidad que nos da como para armar sin necesidad de colocar otros elementos como alfileres o grafitas para poder. Entonces, mire, yo por lo general les digo a las mujeres que dependiendo del rostro, también deben usar el turbante. Ella, como queremos alargarle el rostro para que sea más delgada, siempre debe usar como un turbante que sea
un poco alto. Y una persona que sea, por ejemplo, delgada, como debería, de cara fileña, ¿cómo debería usar el turbante? Bueno, esas mujeres sí son versátiles y la mayoría de amarres les queda bien. Pero por lo general, el que es como forma de flor y de lacito al ladito, se les ve bien. Bueno, Yajaira, eso es para el cabello, el turbante todo completo, toda la cabeza, pero cuando por ejemplo tenemos la mitad del cabello suelto o queremos solo en la mitad de la cabeza, ¿cómo podemos ubicarlo? Que creo que es un poquito más difícil porque uno se lo sentiría como inestable. No, porque igual, como te digo, aquí lo importante es la tela, entonces lo que hacemos es doblamos la tela por la mitad para que nos quede como un como una banda bien larga y simplemente hacemos el mismo lazo, que es como el nudo sencillo, el nudo es como el básico. El ¿no? básico. Entonces aquí vamos a hacer como si estuviéramos amarrando un cordón de un zapato. Y ya lo único que tenemos que hacer es acomodar la tela. Ya Jaira, observamos también que estos turbantes nos dan como versatilidad, o sea, no es necesario que esté el lazo perfecto. Por ejemplo, yo cuando me hago un moño me gusta que me quede todo el pelo bien liso, que no quede nada de ningún nudo, pero vemos con los turbantes que son muy abiertos, de que nos permiten, ellos mismos como que se van dando su forma. Sí, claro. Yo siempre le digo a las mujeres que nunca les va a quedar un moño igual al anterior, porque siempre sale un moño diferente y divino. Siempre es como que tener, por eso es que me gusta vender más que todo la tela y no venderlos armados así como los venden en la calle. Porque igual la idea es que luzcas diferente siempre y no un moño ahí armado que nada más te coloques. Entonces esa es la como que la ventaja de aprender a hacerlos. Y bueno, Yajaira, ya para cerrar, recomendaciones. ¿Qué recomendaciones al momento de lucir los turbantes? Ya aquí aprendimos dos técnicas, dos modos de lazos, por dos lazos, por decirlo así. Pero ¿cuál es la recomendación que nos das al momento de escoger las telas? Porque de acuerdo al cabello, ¿cuáles son tus recomendaciones? Bueno, para las mujeres que tienen el cabello liso, las telas que son sedosas no les sirven porque se caen fácilmente. Las telas aguadas tampoco nos ayudan mucho porque no quedan paraditas como que nosotros queremos. Por eso yo siempre trato como de distribuir y de decirles que las telas africanas son como las más adecuadas para eso. Y un tip ya para cerrar, para conservar hermosos los cabellos rizos. Bueno, el tip principal es mucha hidratación, aceite de coco, la definición con cualquier crema de peinar con la cual ustedes se sientan bien, pero sellar siempre con aceite para que siempre se mantenga hidratado y brillante. ¿Y no mojarlo todos los días? No se moja todos los días, se moja cada 3 días, uno se lo lava. Okay. Igual sabemos que el cabello después de 2 días se ve más hermoso, entonces ahí ya como que ya me toca lavar la grasita natural. Yajaira, muchas gracias por acompañarnos entre nos. A May Paola también, muchas gracias. A ti, mujer, por invitarnos. Y decirles a las mujeres que nosotras somos bellas como Dios nos creó, gorditas, negritas, blanquitas, y es eso, aceptarnos y querernos como somos y mostrarlo, simplemente. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden, siempre hay motivos para sonreír. Chao.